este día vamos a preparar unos chicharrones muy ricos, y aquí los estamos cortando. Estamos cortándolos ya en trocitos para los chicharrones, el tamaño que usted desee darle. Estamos cortando, aquí estoy cortando la carne, aquí estoy apartando el pellejo, que este se puede usar, se pone al sol con sal para secarlo, y ya cuando está seco se puede hacer con frijoles, en sopa de frijoles, frijoles blancos, como usted quiera hacerlo, o freírlo para hacer chicharrones, turrones, que también se le dicen. Y aquí voy a preparar todo, aquí al pellejo le estoy quitando la carne y la grasa, con la grasa vamos a freír los chicharrones y el pellejo para hacer frijoles. Y ahí vamos a continuar con la receta para que vean cómo van a quedar. Aquí tengo ya los chicharrones, aquí la grasita que saqué del pellejo, esta va a ser el principio para empezar a freír los chicharrones. Aquí la tengo aparte. Aquí también, como pueden ver, aquí tengo lomo ya cortado, el espinazo, perdón, cortado ya en pedazos tamaño chicharrón. Ustedes lo pueden hacer más pequeño, más grande, como ustedes quieran. Hay muchos que, como por ejemplo las carnitas, se hacen con además más grandes los pedazos. Y aquí tengo la costilla, que ya la estoy cortando a tamaño chicharrón, como los quiero, para revolverle al chicharrón. Tenemos la carne, la pierna, lomo, y tenemos la costilla y el espinazo, para revolverlo y darle sabor a los chicharrones. Ahorita les voy a decir cómo lo vamos a terminar. Aquí estamos ya, ya tenemos listo el cazo para hacer los chicharrones. Aquí lo vamos a hacer de una manera y en aquel vamos a hacer de otra manera, para que puedan tener una idea cómo pueden variar, hacer diferentes formas de chicharrones para diferentes paladares. Ahorita aquí tengo, como pueden ver, aquí tengo la costilla, ya les enseñé que estaba cortando la costilla, los chicharrones. Aquí tengo el espinazo ya cortado en tamaño de chicharrones, y aquí tengo toda la carne. Aquí tengo la grasita que saqué, la de la panza, de donde usted agarre grasa, que eso va a servir para freír los chicharrones. Para empezar, si ya está caliente, vamos a poner un poquito de agua para los chicharrones, y allí le vamos a agregar la grasita que tenemos. Esto es lo que nos va a dar la base para freír los chicharrones. Esa grasita que tenemos aparte cortada para ello. Y luego vamos a esperar unos 5 minutos y luego vamos a incorporar los chicharrones. Como pueden ver, ya está, ya pasaron 5 minutos, ya está soltando la grasita. Ahora vamos a incorporar los chicharrones, la carne. Vamos a ponerle carne, hueso, costilla, todo revuelto para que se vayan haciendo, y van a quedar muy muy buenos. Ahorita vamos a siempre se mantiene, siempre moviéndose, con pala de madera es mucho mejor, con cuchara de madera, siempre, continuamente, y ya van agarrando color. Si pudieron ver, simplemente le pusimos la grasita primero y luego la carne, y no le hemos puesto nada más. Ahora le vamos a agregar la sal, vamos a ponerle sal gruesa, sal de mar, o sal regular si usted prefiere, y vamos a seguir mezclando. Y así sucesivamente hasta que ya vayan agarrando su color los chicharrones, y ya empieza a soltar un aroma rico. Y pueden ver continuamente dándole, meneándolos, moviéndolos, y ya van agarrando color, y el aroma que estos están soltando son deliciosos.
si pudieran estar escaros, si ustedes acá pudieran sentir el aroma de estos chicharrones, que son riquísimos. Como pueden ver, esta delicia de chicharrones, el color que tienen, están riquísimos. Si pudieran estar acá, se pudieran dar cuenta de lo que les estoy diciendo, y simplemente fue sal y poquita agua solamente. Y hasta aquí tenemos los chicharrones bien doraditos. Vamos a sacarlos porque vamos a seguir a continuar haciendo más chicharrones, porque tenemos todo casi el cuerpo. Espero que les guste, y este fue otro video que quise compartirles. Que Dios les bendiga, y ahí se los dejo porque yo ya voy a cenar. Ya.